Hola amigos, hoy vamos a ver este cortacetos de la marca Makita. Bueno, este es el cortacetos de la marca Makita. Ya lo probé y la verdad es que estoy sorprendido. No he ocupado muchos cortacetos, pero este en lo personal me gustó mucho. Ojalá tenga oportunidad de probar otras marcas, pero por lo pronto este me gustó mucho. Vamos a empezar por mencionarles el modelo de UH752. Es con motor sin carbones, brushless, trae su guarda de protección. Esta parte, que es donde corta, es de 80 centímetros. Es una herramienta cómoda, sencilla, no se me hizo muy pesada. Claro, ya después de trabajar unas horas, pues sí, bajo el sol, pues sí, siempre sí cansa algo. Pero yo creo que para ser una herramienta de batería, la siento ligera. El mango de este cortacetos es ajustable. Lo podemos ajustar apretando estos botones de aquí. Y entonces giramos hacia un lado o hacia el otro lado, o a 45 grados incluso, también 45 grados del otro lado o recto. Para encender la máquina hay que apretar este botón, dejarlo apretado unos 2 segundos y entonces ya prende aquí en verde y tenemos 3 niveles de velocidad. Para poder accionar la máquina tenemos que apretar este y apretar este. Esto está bien, me parece bien para siempre no tener una mano suelta y no correr riesgos. Entonces apretamos, para poder apretar este hay que apretar este primero, entonces apretamos este. Aquí con este botón regulamos la velocidad, ahorita estamos en velocidad máxima, vamos a volverla a accionar. Le picamos, pasamos a velocidad más baja. Vamos a pasar a velocidad media. Y otra vez la velocidad más alta. Además, con el gatillo tenemos velocidad regulable. Este botón que ven aquí es de reversa. No es que la vayamos a trabajar en reversa. Si se nos llega a atorar una de estas cuchillas en una rama muy gruesa, a lo mejor se nos llega a atorar y ya no puede continuar hacia adelante, le picamos el botón de reversa y va a regresar y pues se va a liberar. Entonces es para un atascamiento, vamos a decirle así, el botón de reversa. En sí es muy fácil de manejar. 3 velocidades, sus sistemas de seguridad, una batería. Con una batería estuvimos trabajando un buen rato. Si tú ya eres jardinero profesional, cargas tus 2 pilas, traes tu cargador y mientras trabajas en una casa le dices a la persona que te permita ir cargando la que esté más vacía y yo creo que así te la puedes ir llevando todo el día. Una de las ventajas de tener herramientas a batería, a diferencia de las de gasolina, es que el arranque es inmediato, el mantenimiento es mucho menor, no traes ahí, no estás aspirando el humo. Entonces, pues son una de las grandes ventajas. A nivel mundial, en herramientas de jardinería ya se está haciendo ese cambio, ya muchos están cambiando herramientas a batería. No con esto estoy diciendo que las de gasolina sean malas, no, las de gasolina van a seguir como las de cable van a seguir, pero en algunos casos está siendo muy práctico las herramientas a batería, ¿no? Para esos casos estas herramientas vienen bastante bien. La calidad de plásticos, excelente. La verdad es que no hay mucho que pedir para esta calidad de Makita. Muy bien, muy bien. Es un producto nuevo, muchas gracias a Makita, porque todavía ni siquiera está en su página. En la de Estados Unidos creo que apenas la acaban de poner. Entonces muchas gracias a Makita por estas primicias. Todavía, por lo tanto, todavía no tengo el precio. Si para cuando suba el video aparece, ya tengo el precio, lo pongo ahí en el comentario. Pero hasta el día de hoy que estoy grabando esto, no tengo precio aproximado. Entonces, si alguien lo ve por ahí en Mercado Libre, en Amazon, pues muchas gracias por ayudarme con ese dato. Pero hasta el día que estoy grabando esto, no he encontrado el precio de este producto. Muy bien, Makita. La verdad es que se sacó un 10 con esta herramienta. Vamos a ver si podemos probar otros cortacetos, pero por lo pronto esta creo que ya dejó el nivel muy alto.
Pues muchas gracias a Maquita, muchas gracias amigos, nos vemos la próxima, saludos.